Buenos días, siendo las 9:30 horas del territorio continental chileno, damos la bienvenida a todas y a todos a este seminario internacional que tiene por objeto conmemorar los 50 años del Consejo Nacional de Televisión y abordar los desafíos regulatorios presentes y futuros inmediatos. A fin de inaugurar este seminario internacional, le otorgamos la palabra a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, doña María Catalina Parot. Muchas gracias, Roberto. Yo quiero, antes de iniciar mis palabras, agradecer muy especialmente a quienes nos van a acompañar hoy día como expositores, a Francisco Carvajal, CEO del Cluster Pacífico de Kantar y Vogue Media, a Joan Barata, experto internacional en libertad de expresión del Centro de Ciberpolítica de la Universidad de Stanford, y a quienes participarán en el panel de expertos, que esperamos que se conecten en los próximos minutos. Nicolás Flores, Principal de Estrategia y Políticas de la OFCOM, y Hernando Rojas, Director de la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de Wisconsin-Madison. Me acompañan, aunque ustedes no puedan verlos, Dolores Sousa, que es la directora del Departamento de Estudios, Roberto von Benevich, que es abogado y experto en regulación, cuya voz escuchan ustedes en off a pesar de que no lo vean, y Paula Liste, que nos va a acompañar y que es investigadora del Departamento de Estudios. Bueno, hoy día conmemoramos 50 años desde que se creó el Consejo Nacional de Televisión. Es un organismo autónomo que regula los servicios televisivos en nuestro país. Cumple medio siglo, lo que conmemoramos mediante este seminario en el curso de la mayor pandemia que enfrenta la humanidad en los últimos 100 años y que ha demostrado la importancia que sigue teniendo la televisión y la que han ingresado a tener los medios de comunicación y las plataformas como principal medio de información y entretención masivo. Durante los 50 años de vida del Consejo, la televisión en Chile ha cambiado sustancialmente. Desde una actividad reservada exclusivamente a las universidades y al Estado, a comienzo de la década del 70, ya en los inicios de los años 90, se posibilitó el desarrollo de un modelo industrial de carácter comercial privado, modulado en 1992 mediante la creación de un fondo de fomento para las producciones audiovisuales de cargo del Consejo. En la perspectiva del cambio tecnológico, en 2014 Chile promulgó un texto legal para permitir la introducción de la televisión digital terrestre, cuya implementación avanza en la perspectiva de un cese de transmisiones analógicas previsto para dentro de 3 años más en nuestro país. Bajo nuestro mandato y del conjunto de desafíos que hemos debido enfrentar en el último tiempo, quisiera especialmente destacar dos. Por un lado, la pandemia que nos ha tocado vivir a nivel mundial nos impulsó a generar una señal con contenido educativo y cultural para los millones de niños y niñas que se encontraban confinados en sus hogares. Así, en conjunto con el Ministerio de Educación, se logró implementar en abril de este año TV Educa Chile, con el esfuerzo de actores públicos y privados. El Ministerio de Educación, los canales abiertos de televisión, nacionales y regionales, y los operadores de televisión de pago en el país, unidos por primera vez en todas las redes de televisión en Chile, lo que permitió llegar con este programa a casi más del 90% de la población en Chile y a todo el territorio de Chile insular y continental. Dada la urgencia de los acontecimientos, la señal en comento de carácter transitoria y amparada en permisos experimentales y no en títulos concesionales para su versión terrestre, logró ser articulada de modo excepcional y en breve tiempo como esfuerzo de utilidad pública sin carácter comercial. TV Educa Chile ha respondido a una oferta provisional de contenidos audiovisuales gratuitos y que no compromete recursos fiscales. Esta señal
está disponible hoy en distintas plataformas, con una cobertura poblacional cercana al 90%, y sus emisiones actualmente se nutren en un 12% de contenidos facilitados por el Consejo Nacional de Televisión. Dado su éxito en niveles de audiencia, ha logrado desplazar en el visionado a canales infantiles internacionales. Este esfuerzo ha tenido dos prórrogas, extendiéndose su duración hasta diciembre del 2020 como proyecto unitario. A contar del 2021, la señal será gestionada directamente por uno o más canales abiertos de cobertura nacional que integran la entidad gremial que los agrupa, Anatel. No puedo dejar pasar este momento sin agradecer especialmente a toda la industria televisiva, tanto la televisión abierta como de cable, como la televisión regional y local comunitaria, y tampoco puedo dejar pasar este momento para agradecer a los equipos internos del Consejo Nacional de Televisión, representados aquí por Soledad Suí. Otra iniciativa importante y de la mano del despliegue de la televisión digital terrestre ha sido la implementación de transmisión obligatoria o más cable, que posibilita la inclusión de las señales de canales regionales y locales digitales en la grilla o parrilla de los operadores de televisión de pago, para lo cual el Consejo ha aprobado normas complementarias. Estas normas han posibilitado la recepción a la fecha de cerca de 50 solicitudes de concesionarios de esta índole, con lo que esperamos contribuir a superar la exclusión y mejorar la oferta de contenidos televisivos y de carácter local en los distintos territorios. Los desafíos futuros para el Consejo Nacional de Televisión están marcados por los cambios en la conducta de las audiencias, dada la irrupción de las redes sociales y la oferta de contenidos multimediales on demand o a la carta, que plantean a la televisión en general, incluyendo al Consejo, la obligación de adecuarse a esta nueva realidad que ha llegado hace tiempo para quedarse, siendo necesario actualizar la regulación y la propia institucionalidad sectorial. Es posible observar que tanto la televisión de libre recepción como la de pago conviven con otras ofertas de un amplio menú de plataformas para la distribución de los contenidos que son soportados por Internet, que merced a la banda ancha cada día adquieren mayor importancia. El mayor volumen de los contenidos audiovisuales se transmiten por Internet banda ancha. Así tenemos las OTT y las plataformas de distribución de videos, además de los contenidos que se visualizan con las conocidas plataformas apps de los generadores de contenido como Fox, HBO y muchos otros. Esta nueva realidad aconseja abordar la regulación de servicios y no tecnologías, en donde actualmente se encuentran la mayoría de los contenidos, por ejemplo, contrarios a la formación de niños, niñas y adolescentes, los discursos de odio, las noticias falsas, etcétera, que hacen ineludible que la actividad reguladora también alcance a dichas plataformas, como está ocurriendo en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea, con su reciente propuesta de transponer a nivel de los países directivas de servicios de comunicación audiovisual del 2019. En el marco de la libertad de expresión, la libertad de prensa e información y de los derechos fundamentales que esta institución ha sabido resguardar en la televisión, velar por ciertos estándares de contenidos es un desafío en este panorama comunicacional de múltiples actores que sin duda hacen más difícil el camino. Finalmente, constituye una oportunidad inmejorable para repensar la regulación de los servicios audiovisuales, independientemente de la plataforma por la cual se emita. La decisión que se ha adoptado en Chile de redactar un nuevo texto constitucional sujeto a aprobación plebiscitaria, lo que obligará a revisar las instituciones contenidas en el texto constitucional, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Televisión, así como los límites a la garantía constitucional de la libertad de expresión. Este seminario es un paso más en la dirección de un debate profundo con reguladores y regulados, con la academia y los expertos, y con las personas que, conformando las audiencias con distintas sensibilidades y demandas, son
y deberá seguir siendo nuestro foco principal de preocupación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. El presente seminario internacional se estructura en dos etapas sucesivas. Primero, vamos a tener un módulo de presentaciones y luego un panel de expertos. Integran el módulo de presentaciones don Francisco Carvajal y don Joan Barata. En el panel de expertos van a participar don Nicolás Flores y don Hernando Rojas, todos a los cuales les damos los enormes agradecimientos del Consejo de haber liberado sus agendas, no obstante las distintas diferencias horarias que nos separan la distancia geográfica, pero que nos vinculan el interés por esta nueva regulación. Para comenzar en el módulo de presentaciones, que como hemos dicho, incluyen a don Francisco Carvajal y a don Joan Barata, vamos a iniciar con la presentación de Francisco. Francisco es CEO del Cluster Pacífico de Kantar y Bope Media. El Cluster Pacífico está compuesto por Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Francisco es experto en comunicación, marketing e investigación. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, MBA de la Universidad Latina de Costa Rica, y posee un diplomado de alta gerencia del INCAE Business School. Francisco, los micrófonos están a tu disposición. Parece que no escucha. Ahí sí. Francisco, bienvenido. El micrófono está a tu disposición para escuchar tu presentación. Disculpen, muchas gracias, que tuve aquí un problemita de último minuto y me desconecté, pero muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para nosotros estar aquí el día de hoy, la mañana de hoy, compartiendo con ustedes información, datos y temas que son supremamente relevantes para la realidad no solo de Chile, sino para la realidad latinoamericana hoy por hoy. Solo quiero confirmar que me estén escuchando y viendo bien para poder iniciar. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla con algunos datos y alguna información que es bastante, bastante relevante y luego cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes para conversar. Muy bien. Vamos entonces a conversar en la mañana de hoy de manera breve, pero con datos bastante importantes sobre la fuerza de la televisión hoy por hoy, no solo en Chile, sino en América Latina y en el mundo. Y es que hoy la televisión está más viva y es más relevante que nunca. Y en virtud de esa vitalidad, de esa fuerza, es que la gestión del CNTV, del Consejo, es relevante. Hoy lo ha sido durante los últimos 50 años y como nosotros lo avizoramos, como empresa de medición de audiencia, ser relevante por muchísimo tiempo más. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la importancia de la televisión, es que es un medio en esencia y estrictamente democrático, porque el 99% de los hogares en Chile tienen al menos un televisor. Esto nos habla de la fuerza, de la potencia, de la importancia, de la penetración que tiene un medio como la televisión. Y cuando nosotros revisamos los datos de este año, un año bastante atípico y bastante particular por los fenómenos y por los temas que todos conocemos, vemos cómo el crecimiento de las audiencias en Chile ha sido de los más altos de América Latina. Es decir, hoy por hoy, en este minuto, tenemos más ojos y más personas frente a las pantallas de televisión consumiendo los contenidos televisivos.
Y ustedes dirán, bueno, pero es que claro, si todos tuvimos que quedarnos en los hogares, si todos tuvimos que quedarnos en casa, pues es obvio que los niveles de audiencia pues van a crecer. Pero resulta que ya antes de del confinamiento y de la pandemia, los niveles de audiencia en Chile venían registrando algunos eventos históricos. La Copa América de Brasil, el levantamiento social del año 2019, el Festival de Viña del Mar, fueron eventos puntuales que marcaron picos de audiencia altísimos, niveles de audiencia altísimos, que nos hablaron sobre la importancia de cómo las personas usan la televisión en los momentos claves para obtener información, para tener datos, para entretenerse y también para educarse. Si nosotros revisamos una curva de audiencia histórica, tradicionalmente, siempre los eventos deportivos son los que han generado mayores niveles de audiencia en América Latina. La pandemia llegó para superar cualquier reto de audiencia que nosotros tuviéramos registrado en el pasado cercano de la televisión chilena. Pero es bien interesante ver cómo, si comparamos los datos de Chile con los datos de América Latina, los niveles de audiencia históricamente han sido bien altos, lo que nos habla de un medio saludable, pero sobre todo de un medio influyente, relevante, y sobre todo también que aún hoy, cuando ya en el resto de América Latina los niveles de audiencia han empezado, digamos, a normalizarse después de las medidas de confinamiento, en Chile los niveles de audiencia todavía siguen superando los años pasados y muchas personas que se habían alejado, que se habían hecho a un lado de de la televisión por sus obligaciones diarias y demás o por la llegada de nuevos medios, han redescubierto la pantalla como una fuente muy importante de interacción, de comunicación y de contenidos. Y es que cuando nosotros ponemos un mensaje o un contenido en la televisión y hacemos un análisis de alcance semanal, diario o trimestral, vemos que nosotros podemos llegar a un 99% de la población. Solo comunicándonos de manera efectiva con las audiencias, en una semana podemos llegar a cerca del 90% de la población chilena. Y yo me atrevo a decir que difícilmente cualquier otro medio de comunicación tiene esta fuerza, tiene este poder, pero adicionalmente tiene esta responsabilidad. Y ahora, si nosotros revisamos los datos del 2019 versus los del 2020, hay casi una hora más de permanencia frente al televisor que lo que se tenía históricamente. Entonces, hoy por hoy, en este minuto 2020, frente a los retos que nos está deparando el futuro, frente a un año bastante desafiante, la televisión es un medio fortalecido que adicionalmente está lleno de oportunidades para todos los que hacen parte del ecosistema de la televisión. Y cuando revisamos las curvas de audiencias a lo largo del día, esto nos habla mucho de cómo es el comportamiento de un chileno a lo largo del día. Entonces vemos que hoy por hoy se están levantando un poco más tarde, que empiezan a ver televisión un poquito más tarde, pero los niveles de audiencia que teníamos en el prime time antes del confinamiento o antes de la pandemia ya se están replicando casi desde las 4 o 5 de la tarde. Y el crecimiento en la franja entre el mediodía y las 3 de la tarde ha crecido cerca de un 40%. Entonces, insisto, este es un gráfico o esta es una información que nos muestra cuál es el comportamiento del chileno actualmente, pero que también nos habla de un momento de muchísimas oportunidades y de la fuerza que tiene la televisión para informar, entretener y educar. Y aquí hay un dato importante y muy relevante. Cuando nosotros empezamos a hacer los estudios durante la cuarentena, nos dimos cuenta que cuando empezaron las informaciones relacionadas con la pandemia, hubo un disparo, un crecimiento bastante importante de la información en todos los medios de comunicación. Pero conforme fueron pasando los días, empezó a aparecer algo que creo que todos saben, que todos conocemos bastante, pero que se hizo más palpable y fue el tema de la credibilidad. Y en esa medida, la credibilidad se convirtió en una característica, en un factor muy relevante, porque las personas estaban buscando los medios en los que en realidad creían ante la avalancha de informaciones
y de desinformaciones que había en los diferentes medios. Entonces, las noticias crecieron cerca de un 17%, ¿no? Y a lo largo de este año, las personas casi que han visto 2 horas con 22 minutos en promedio de contenido noticioso en Chile. Y esta es una tendencia que se repite en toda América Latina, y es porque las personas primero tienen necesidad de informarse, pero no de recibir cualquier tipo de información, sino recibir información de calidad y con credibilidad que les permita tener la certeza de que lo que están escuchando o están viendo corresponde a la realidad. Y hablar de la televisión hoy no es solo hablar de un medio tradicional, también tenemos que hablar de la televisión como un medio tradigital que trasciende las fronteras de lo analógico y que va hacia el mundo digital. Y no en vano, en Chile los programas de televisión han generado cerca de 351 interacciones en redes sociales, específicamente Facebook, Twitter e Instagram, entre marzo y septiembre de este año. Entonces, la televisión tiene tanto poder, es tan relevante, que lleva sus contenidos desde la pantalla, desde la televisión por aire o la televisión lineal, hacia el mundo digital, y trascienden esas conversaciones y esos contenidos. Y cuando hacemos un énfasis en esa parte, vemos cómo se han disparado las conversaciones, se han disparado las charlas, se han disparado las informaciones relacionadas con la televisión. Entonces, miren qué interesante, cuando los contenidos trascienden la pantalla y se van hacia el mundo digital, hacia el mundo virtual, encontramos que la televisión se convierte en el gran influenciador de nuestros mercados, ¿no? Dando oportunidades para tener retroalimentación y para tener una conversación en doble vía con las audiencias, pero también oportunidades de generación de contenidos y oportunidades comerciales relevantes para todos los actores del ecosistema de la televisión. Entonces, esto es, como a mí me gusta denominarlo, casi que oro puro, oro líquido, porque es que esto nos habla del impacto y de la importancia de este medio. Y esto nos lleva claramente a hablar sobre un tema de moda, y es el tema del consumo de la televisión y de videos, sobre todo en las plataformas digitales. Y para nadie es un secreto que el contenido de video digital es algo que está llegando a nuestras vidas de manera muy fuerte, pero que todavía tiene bastantes retos e importantes retos en nuestros mercados. Porque hoy por hoy en América Latina el 94% de la televisión se hace de manera exclusiva en una pantalla conectada a cable o a una señal de televisión abierta, ¿no? El 6% de los contenidos televisivos en América Latina se consumen online. Hay mucho terreno por avanzar, aún hay mucha tela para cortar, como se diría en algunas partes, pero es algo que de lo que estamos aprendiendo, que estamos conociendo y que estamos monitoreando, porque no es que las personas que consumen televisión o contenido online están dejando de consumir televisión tradicional. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, las personas que consumen video on demand, videos online, películas online o televisión por streaming, también ven televisión. No está peleado un medio con el otro, no está peleado una forma de consumir contenido con la otra. Por el contrario, se complementan, son contenidos que puedo disfrutar en una o en otra plataforma, y sobre todo son basados en el contenido. Las audiencias buscan el contenido que para ellos es más relevante, sin importar la plataforma en la que lo reciban. Esto si tienen la posibilidad de conectarse y de tener los dispositivos para consumir televisión en diferentes momentos. Pero miren este dato de Chile, qué interesante. Los usuarios de Netflix y los usuarios de YouTube en un 87% y en un 90% también ven televisión no en dispositivos móviles, sino en pantallas, ¿no? En pantallas de televisión. Y los usuarios de redes sociales, como vimos anteriormente, también en niveles cercanos al 90%, también ven televisión. Entonces, pensar o considerar que la televisión está desvinculada del mundo digital, de este nuevo mundo
de redes sociales y de video on demand y de video online es equivocado. Son dos medios que se nutren, que se complementan y que con mucha fuerza expanden y son altavoces de los contenidos que recibimos en nuestras pantallas. Y no en vano, tenemos grandes anunciantes nativos digitales, empresas nativas digitales que hacen presencia o que usan la televisión para expandir su alcance y para ser, para ser conocidas dentro de las grandes masas de comunicación. Un ejemplo de ello fue el lanzamiento de una de las series más importantes de Amazon Prime, una OTT relacionada con el grupo Menudo, que tuvo una campaña en América Latina bastante fuerte en televisión abierta. Entonces, voy a lo mismo. No hay una división o no hay una separación entre los medios digitales o las nuevas formas de consumir contenidos y la televisión. Son complementarios y creo que todos somos conscientes del poder y el alcance que tiene la televisión, que sabemos que con una pauta semanal podemos llegar hasta un 90% de los consumidores. Y por ejemplo, cuando le preguntamos sobre aspectos más cualitativos a las audiencias, un 46% de latinoamericanos indican que ven televisión y están conectados a internet simultáneamente, lo que no afecta a los niveles de atención porque ese 46% está conformado por personas que buscan más información sobre los productos que ven anunciados en la televisión o comentan también los contenidos a los que están siendo expuestos. Y entonces, también con el mundo digital ha llegado el mundo de los influenciadores y un 22% de los latinoamericanos indican que las celebridades influencian su decisión de compra. Pues porque sabemos que ya a nivel mundial el marketing de influencia ha generado niveles de marketing bastante altos. Pero no se nos olvide que un medio que genera cerca de 300 millones de conversaciones se convierte o se consolida como el gran influenciador también de las redes sociales. Y cuando contabilizamos las interacciones, cuando contabilizamos la cantidad de seguidores que tienen las páginas oficiales, podemos ver el poder en este ámbito también de la televisión. Ya para terminar, si hablamos un poco hacia dónde vamos en Chile, pues encontramos que básicamente en la televisión chilena tiene grande importancia, grande participación, como lo decía la señora presidenta al inicio de este seminario. Hay un gran contenido relacionado con el entretenimiento y un gran contenido también, o una gran preferencia relacionado con todo lo que es noticias e información. No se nos olvide que la televisión es uno de los medios a nivel global con mayores niveles de credibilidad y esto es fundamental en momentos de fake news y de desinformación. Adicionalmente, Chile se ha vuelto un estandarte o un ejemplo a seguir para América Latina en lo relacionado con la televisión educativa y la democratización o la ayuda a los hogares chilenos con el programa TV Educa de Chile. Y nosotros, de manera muy honrosa, hemos logrado hacer esta medición y acompañar a la televisión chilena en este proyecto para poder conocer exactamente cuál ha sido el impacto de estas audiencias educativas dentro de la televisión. Entonces, como lo mencionaron inicialmente, la televisión educativa en Chile empezó a aparecer en los rankings de manera muy relevante y a superar a otros canales con contenidos infantiles que llevaban muchos años emitiéndose. Y esto nos habla de la necesidad de las audiencias y de lo útil que está siendo este programa educativo para todo el país. También sabemos, pues, como lo venía mencionando, la interrelación o la simbiosis que hay entre las empresas nativas digitales y la fuerza que tiene la televisión. Y sin lugar a dudas, hay un crecimiento o hay un movimiento en la televisión que responde o que está haciendo eco de lo que está pasando en la sociedad chilena y es todos estos cambios políticos que se han presentado en los últimos meses que han impactado hasta un crecimiento del 42% de las audiencias en programas políticos. Entonces, por más que tenemos mucha tecnología, por más que tenemos muchas maneras de consumir, es saber traducir las necesidades de las audiencias lo que le da este sello de éxito y de fuerza a la televisión. Adicionalmente, también nos estamos enfrentando a una cantidad de ofertas muy, muy importantes. Estos son datos globales que nos hablan
de la cantidad de OTTs o de empresas o compañías de servicios de televisión online que nos dan un menú de contenidos al alcance de nuestras manos, y cada vez tenemos más ofertas. Vemos cómo es el comportamiento a nivel global de suscripciones por rangos de edad entre las diferentes plataformas, pero todos los días aparecen nuevas plataformas y nuevas maneras de consumir televisión. Aquí, de alguna manera, la pregunta es: ¿hasta qué momento aguanta, por un lado, la billetera de los consumidores para tener más de dos suscripciones? Aquí podemos ver cómo la cantidad de personas que tienen hasta cuatro suscripciones es de un 7% de la población. Este es un dato global. Y también la opinión de muchos mercadólogos hacia que se está llegando a una saturación en cuanto a servicios de suscripción. Por lo tanto, tiene que llegar a un periodo de normalización. Y yo insisto, nuestra visión es que el consumidor va a buscar los contenidos. Y siempre la parte de noticiosa, la parte deportiva y la parte local van a jugar un rol muy importante en esta preferencia o en este tipo de escogencia. Si vamos un poquito más allá para ver cuáles son las características de esta televisión digital, encontramos que hay aspectos bastante positivos, ¿no? Y es que a los consumidores les gusta el control en la oferta de servicios de suscripción y como lo veníamos mencionando, el contenido es bastante relevante. Pero también hay oportunidades de mejora relacionados con el tiempo que gastan en buscar los contenidos y en encontrar cuáles son los contenidos ideales para consumir. Nosotros en Kantar y Open Media, como empresa líder en investigación a nivel global de medición de audiencias, estamos también pues reinventándonos y trayendo toda la mejor tecnología para poder sumar todo ese consumo de audiencias y poder reflejar cuál es el comportamiento de todas estas plataformas y estos dispositivos, no solo en Chile, sino también a nivel global. Es decir, perseguir los contenidos sin importar la plataforma en la que estos sean consumidos. Y con base en eso podemos tener informaciones como las de Brasil, que es un país de la región, y podemos ver cómo se consumen las diferentes plataformas. Y básicamente entender que por más que aparezcan nuevas tecnologías, el consumo de la televisión sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy importante, y la televisión per se sigue teniendo la fuerza y la salud para consolidarse como el medio de comunicación más importante en América Latina y que llega de una forma más efectiva y eficiente a todos los hogares. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Quedamos a sus órdenes siempre para seguir contribuyendo con datos relevantes y con información. Y si quieren hacer y profundizar un poco más, aquí les dejamos nuestras redes sociales para que en las que estamos compartiendo permanentemente más datos y más información. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes la mañana de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo adicional. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Te queremos invitar a que, por favor, te mantengas conectado, porque se están recibiendo a través del chat del seminario las preguntas, las cuales van a ser compartidas luego de finalizado el panel de expertos, de manera que puedan participar los cuatro en generar un diálogo y hacerse cargo de las respectivas consultas. Muchas gracias por tu referencia respecto a la vitalidad de la televisión, ¿no? La importancia que tiene, y lo que nos señala respecto a cómo se están integrando las distintas redes, cómo la televisión es la gran influencer en el mundo de las redes sociales. Desde la perspectiva del Consejo, adelantar que es importante la oferta televisiva, que es una oferta responsable, o al menos responsabilizable ante el Consejo, a diferencia de lo que está sucediendo con las otras plataformas, que gozan de asimetrías regulatorias, y eso es uno de los nuevos desafíos que vamos a tener que abordar al término de este seminario. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a don Joan Barata. Joan es experto internacional en libertad de expresión y regulación de medios. Es asesor de reguladores y autor de numerosos libros en esta materia. Trabaja regularmente con organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, de la cual ha sido asesor principal representante en materia de libertad de medios. Ha participado en proyectos de protección de la libertad de expresión y del derecho a la información en muchísimos países.
Es un colaborador habitual del Consejo Nacional de Televisión, está dentro del activo ya prácticamente el Consejo Nacional de Televisión. De verdad que le agradecemos desde ya. Y valoramos especialmente sus posiciones críticas que nos hacen avanzar. Y como dijo la presidenta del Consejo actualmente, Joan, es oficial de relacionamiento en el Centro de Ciberpolítica de Stanford. Y Joan, dispones de 15 minutos. Escuchamos tu palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí virtualmente con ustedes. Enhorabuena por el 50 aniversario, por supuesto. Y lo que voy a intentar tratar un poco sucintamente es la cuestión, primero, un ángulo distinto del que ha sido tratado hasta ahora, que es la cuestión regulatoria. Y en segundo lugar, centrándome no solo en la televisión, sino también en contenidos audiovisuales que se distribuyen en línea. Voy a compartir la pantalla y así, muy bien, vamos a hacerlo. Muy bien, pues bien, lo primero que me gustaría destacar, y puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto, es que la libertad de expresión se protege como derecho fundamental, como derecho humano en el ámbito universal de Naciones Unidas, pero también en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto en línea como fuera de línea, ¿no? Por lo tanto, no es que la libertad de expresión, esté protegida con relación a los medios que se conocían en el momento de hacerse los tratados internacionales, sino que, digamos, protege a todas las posibilidades de expresión a través de cualquier tecnología inventada o pendiente de inventar. Esta es una primera cuestión. La segunda, que creo que es muy importante, es tener en cuenta que Internet no es un medio de comunicación por sí, sino que es más bien una plataforma de distribución o simplemente una plataforma tecnológica en la que la vida tiene lugar. Y esa es la visión que tenemos que tener de Internet. Yo creo que la pregunta que a veces se hace, ¿hay que regular Internet? Es una pregunta absurda y mal planteada, ¿no? Porque en realidad, digamos, lo que sucede es que a través de Internet se llevan a cabo actividades que en el mundo físico pues ya están reguladas, ¿no? Y por lo tanto, si esa regulación existe en el mundo físico, no hay por qué no extenderla al mundo virtual. ¿Me explico? Es decir, una estafa es una estafa, independientemente si se lleva a cabo pues físicamente o si se lleva a cabo online. Aplicaremos el Código Penal de la misma forma, incluso aunque el Código Penal no haya sido pensado para ello. Un poco más complejos en el ámbito de los medios de comunicación, porque en muchos países, y creo que la señora presidenta la ha mencionado, se ha cometido el error de regular sobre la base de tecnologías, ¿no? Sobre la base del espectro, del cable, del satélite, y por lo tanto, en la medida en que Internet como sistema de transmisión no aparece mencionado en parte de la legislación, entonces parecería que estaríamos ante un vacío normativo, ¿no? Yo creo que lo que aquí se requiere es avanzar hacia un sistema de regulación de los medios de comunicación en el cual lo importante, como se ha dicho, sea el servicio y no la tecnología. Es decir, la radio es radio. La escuchemos a través de las ondas, la escuchemos a través de un cable o la escuchemos a través de Internet. Por tanto, no tiene que existir una regulación específica para la radio en Internet, como no tiene que existir una regulación específica para la televisión en streaming a través de Internet, sino que tiene que existir una regulación de la televisión aplicable a cualquier sistema de transmisión. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender de Internet. Y por tanto, en Internet pasan muchas cosas que están sujetas a muchos tipos distintos de regulación. Si a través de Internet se nos prestan servicios sanitarios, pues ahí aplicaremos la normativa sanitaria. Si se nos venden medicamentos, aplicaremos la normativa farmacéutica, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que esa es la visión, correcta que hay que tener en esta materia. La tercera reflexión importante aquí es la relativa a la emergencia del papel de los intermediarios, ¿no? Cosa que en el momento inicial de Internet no estaba tan claro, ¿no? Parecía que todo el mundo podía acceder a Internet y tener voz propia y decir lo que quisiera, pero lo cierto es que en estos momentos la voz en Internet nos la da intermediarios
que son muy poderosos. Sin ellos, digamos, no podemos distribuir contenidos en Internet. Y estos intermediarios van, evidentemente, desde los ISPs, que permiten la conexión a Internet, a digamos, los sistemas de gestión de dominios online, hasta llegar, digamos, a cuestiones mucho más cerca de los contenidos, como pueden ser los buscadores, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser las plataformas de compartición de vídeos. Básicamente es a través de esas plataformas que, digamos, los creadores de contenidos llegan a sus destinatarios. Bien, estos intermediarios han, digamos, centrado y están centrando en este momento el papel o las discusiones, ¿no?, sobre la regulación de Internet. ¿Qué papel tienen? ¿Podemos comparar un intermediario con un medio de comunicación tradicional? ¿Tiene responsabilidad un intermediario? ¿Podemos exigirla? ¿Podemos regularlo? Y ahí, digamos, entramos en lo que, digamos, son los pilares básicos que ya han sido establecidos en lo que a ustedes les interesa por el sistema interamericano, ¿no?, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular el relator especial en materia de libertad de expresión de la Comisión integrada en la OEA, evidentemente. Tenemos también claramente la sección 230 de la Communications Decency Act en Estados Unidos y en Europa tenemos la Directiva de Comercio Electrónico. Son tres estándares que no son idénticos, pero que básicamente establecen un principio fundamental, que es un principio base, que es el de la exención de responsabilidad de los intermediarios. Quien es el responsable del contenido no es Facebook, sino quien ha colgado algo en Facebook. Quien es el responsable de un vídeo compartido no es YouTube, sino quien ha colgado ese vídeo en YouTube. ¿Hay excepciones a este principio en general? Algunas las hay. Si hay una orden judicial y YouTube se niega, puede tener alguna responsabilidad. Si hay alguna forma de acreditar, en el caso de Europa, que YouTube era consciente de la ilegalidad de ese vídeo y aún a pesar de ello no actuó, ahí habría responsabilidad. Pero el principio general, ¿no?, es el de la exención de responsabilidad. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo creo que hay dos motivos. Uno, no afectará la libertad de expresión, porque si le decimos a una plataforma, usted es responsable de todos y todos, absolutamente todos y cada uno de los contenidos, de los millones de contenidos que se le suben a cada minuto, estaremos delegando en esa gran corporación privada un poder regulatorio tremendo de decidir qué entra y qué no entra. Porque la plataforma dirá, oiga, yo soy responsable de esto, yo no quiero meterme en ningún lío. Por tanto, digamos que por defecto la plataforma acabará censurando muchísimo porque no quiere, no va a querer meterse en líos. La segunda cuestión es que si no se le da a la plataforma responsabilidad por los contenidos, estaremos precisamente incentivando a la plataforma para que modere los contenidos, porque sabe que aunque tome decisiones en materia de moderación de contenidos, sabe que esas decisiones no la van a hacer responsable legalmente. Por tanto, estamos incentivando la responsabilidad, la autorregulación de las plataformas a través de esa extensión de responsabilidad. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos se llama a la sección 230 las 26 palabras que crearon Internet, ¿no? Eso ya creo que no, nos muestra mucho. Bien, este es el principio que tenemos en este momento. Insisto, a nivel de estándares de Naciones Unidas, para empezar, pero sobre todo del sistema interamericano, sección 230 en Estados Unidos, Directiva de Comercio Electrónico en Europa. ¿Cuál es la situación en la región, concretamente en América Latina? Bueno, de entrada hay que decir que ya a nivel de regulación la situación es todavía precaria. Y es precaria porque muchos países no han completado todavía, no tienen una regulación sistemática, coherente, completa con relación a los servicios audiovisuales. Hay muchos países en los que básicamente la regulación audiovisual no es otra cosa que la regulación de las telecomunicaciones, la regulación de las frecuencias, poco más, ¿no? Hay muchos países que todavía, contrariamente al caso de Chile, por ejemplo, no tienen autoridades de regulación que independientes, tal como establecen los estándares internacionales. Y todavía es una regulación precaria en el sentido en que todavía se basa de forma diferenciada en las tecnologías. Hay normas para la televisión por cable, normas para la televisión por satélite, por ondas, y ahí a veces hay completos desajustes regulatorios, discriminaciones, etcétera. Es decir, todavía no se cumple la idea de la neutralidad tecnológica a la que me refería antes.
Segunda cuestión es que, evidentemente, con la excepción seguramente de Brasil, pero en marco civil, no hay una regulación específica del comercio digital. Es decir, no hay una regulación que pueda compararse con la sección 230 en Estados Unidos o con la Directiva de Comercio Electrónico en Europa. Los intercambios digitales, el discurso online, no son objeto de normas específicas. Insisto, yo creo que con la única excepción del marco civil de Internet en Brasil. La otra cuestión es que es verdad que hay algunas regulaciones que afectan a las plataformas. Particularmente lo hemos visto recientemente y al hilo, sobre todo de la pandemia, en países de América Central, pero son regulaciones claramente excesivas, es decir, regulaciones que imponen responsabilidades desproporcionadas en las plataformas. Es decir, se ha regulado últimamente mucho en materia de noticias falsas, en materia de restricciones a posibles ataques contra figuras públicas, etcétera. Y esas normas, aparte de introducir, digamos, castigos muy severos contra quienes criticasen al gobierno, contra quienes difundiesen información falsa, pretendidamente falsa, sobre el gobierno, pues, digamos, se enfrentarían a grandes responsabilidades, pero aparte de eso, también estas normas contienen grandes responsabilidades sobre las plataformas, haciéndolas también responsables, en muchos casos, de la difusión de noticias falsas e imponiéndoles pues deberes que, como hemos dicho ya, en base a estándares internacionales, no les corresponderían. Hay, sin embargo, finalmente, algunas aportaciones jurisprudenciales, y aquí cito Colombia y Argentina, en la cual, digamos, tribunales como el Tribunal Constitucional de Colombia, la Corte Suprema en Argentina, han establecido principios interesantes en casos de responsabilidad de plataformas, ¿no? Hay un creciente, quizá, cuerpo jurisprudencial que soluciona por la vía jurisprudencial, no la vía legal, las dudas que ya en muchos casos, evidentemente, puede plantearse la existencia de determinados supuestos de, por ejemplo, alguien que calumnia a otra persona en Facebook y hay que determinar hasta qué punto Facebook pues, puede ser responsable civil o no, aparte de la persona directamente calumniadora, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los grandes retos de futuro y de presente que yo creo que el Consejo tendría que considerar especialmente? Bueno, un primer reto con el que ya nos enfrentamos en Europa es la aplicación del principio del lugar de establecimiento. Es decir, todos los servicios, de acuerdo con el derecho europeo y también así se aconseja en ámbitos internacionales, se regulan por las normas en las cuales la compañía en cuestión está establecida. Y, por lo tanto, en materia, por ejemplo, de grandes compañías de alojamiento, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Google, Twitter, en el caso europeo, el regulador, el responsable, el competente para regularlos, en este caso es la República de Irlanda, ¿no? Porque están establecidos en Irlanda, ¿no? Por lo tanto, un regulador en España, un regulador en Francia, en principio, y aquí seguimos también el modelo de la televisión, es decir, un servicio audiovisual que está establecido en Francia, aunque se reciba en Gran Bretaña, el regulador competente es el regulador francés, no el regulador británico, ¿no? Aquí estaríamos aplicando lo mismo. Por tanto, el principio del lugar de establecimiento, en principio, determina que habrá que ir a buscar un regulador concreto, en este caso un pequeño país europeo como es Irlanda, donde por motivos fiscales están establecidas las plataformas, que es ahí donde se van a tomar decisiones importantes. Evidentemente, esto va a plantear seguramente la necesidad de que los reguladores europeos se coordinen mucho mejor, den apoyo al regulador irlandés. Todo esto en estos momentos está. Sin embargo, y de forma un poco paradójica con lo anterior, también es verdad que vemos que en buena medida las plataformas tienden a cumplir la legislación nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados tienen, sobre todo sobre la base del derecho penal, ciertos poderes para imponer sus normas a las plataformas, ¿no? Es decir, si evidentemente un juez alemán le obliga a Facebook a hacer algo, si Facebook se resiste, puede encontrarse con el riesgo de afrontar responsabilidades penales, por ejemplo. Y, por ejemplo, tenemos el caso en la región, en Brasil, que WhatsApp, un directivo de WhatsApp que forma parte de Facebook, pues en un momento dado entendió que las autoridades brasileñas no eran competentes para pedir determinada información sobre usuarios y eso supuso que esa persona
fui arrestada por la policía brasileña, ¿no? Yendo incluso más lejos, evidentemente, en países como Turquía, si Facebook no acepta las decisiones tomadas por las autoridades turcas, pues se arriesga a que el conjunto del servicio sea bloqueado en el país, ¿no? Por lo tanto, es cierto que existe una presión importante, a veces democrática, a veces no democrática, a cargo de las plataformas para que cumplan la legislación nacional, ¿no? Y eso también plantea, digamos, dudas muy interesantes, ¿no? Porque estamos hablando de una plataforma que es global, pero que en cambio se enfrenta, por ejemplo, a legislaciones nacionales diversas con relación al negacionismo, ¿no? Un contenido negacionista colgado en Facebook será ilegal en Alemania, pero no es ilegal en España. O, digamos, menciono esto porque soy consciente de que en Chile pues, recientemente pues, han tenido esta discusión, ¿no? Bueno, ahí se plantea un tema interesante. Otra cuestión es que las plataformas están sujetas a, digamos, a inputs normativos muy diversos, ¿no? Porque aparte de la legislación nacional, tienen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que siempre declaran, a los que siempre declaran que quieren adherirse, pero aparte las plataformas tienen sus propias normas internas de uso, que van mucho más de la legalidad, mucho más allá de la legalidad. No, por ejemplo, Facebook no acepta la desnudez. La desnudez está protegida por la libertad de expresión, pero Facebook, como norma interna de la compañía, no acepta la desnudez. Facebook ha limitado la difusión de desinformación. La desinformación no es ilegal en cuanto tal, ¿no? Pero difundir desinformación en Facebook es una contravención de los términos de uso de Facebook, ¿no? Por tanto, tenemos aquí tres capas normativas que se superponen, ¿eh?, de forma compleja. Estándares internacionales, legislación nacional y las normas internas que cada compañía tiene. Normas internas que no son solamente fruto del capricho de cada compañía, sino del hecho de que cada vez más los gobiernos están presionando a las plataformas para que adopten cada vez más normas internas para lidiar con contenido molesto que muchas veces no es ilegal. Pero decía, oiga, usted, digamos, esto es muy nocivo, tienen ustedes que eliminarlo, ¿no? Y estamos hablando de contenido que, desde el punto de vista de la legislación vigente, forma parte del ejercicio de la libertad de expresión, pero que se considera nocivo. Algo que el gobierno no podría restringir o el regulador no podría restringir por sí mismo, ¿no? A veces mete presión a las plataformas para que sean ellas quienes lidien con ello. Por lo tanto, aquí entramos también en lo que menciona aquí del contenido ilegal versus el contenido nocivo, ¿no? Incluso hay un debate en estos momentos en el Reino Unido, y creo que nos acompaña alguien de Ofcom, sobre si es posible que el regulador pueda, en cierto modo, imponer a una plataforma la obligación de eliminar no solamente contenido ilegal, sino también contenido nocivo. Contenido que, no siendo ilegal, a pesar de ello, tiene un cierto grado de nocividad y, por tanto, resulta indeseable. Y aquí entramos un poco también en lo que es, en estos momentos, el debate en Europa, que es lo que se llama los deberes estructurales. Es decir, en el marco de la directiva, de la nueva directiva audiovisual, de servicios audiovisuales, es verdad que se altera la regulación tradicional, en el sentido de imponer que la regulación tradicional solamente imponía obligaciones a los servicios audiovisuales en cuanto tales, es decir, servicios audiovisuales que estaban sujetos a control editorial. Televisión tradicional, catálogos de vídeos bajo demanda. Pero en estos momentos la competencia se amplía a las plataformas de compartición de vídeos, como YouTube. Es evidente que YouTube es distinto, porque YouTube no tiene la responsabilidad editorial que tendría Netflix, para entendernos, ¿no? Porque es distinto el proceso, es distinta la forma con la que YouTube actúa. ¿Dice ahora la directiva que YouTube es lo mismo que Netflix? La respuesta es no. La aproximación regulatoria de la directiva es distinta. Es una aproximación estructural, pero no de contenido. Es decir, el regulador no dice, YouTube le voy a castigar si aparecen vídeos de discurso del odio. Lo que dice la directiva es, YouTube le voy a castigar si usted no tiene mecanismos internos que en un momento dado, si hay discurso del odio, le permitirían detectarlo y eliminarlo.
Es distinto. Es decir, lo que la legislación europea le impone a YouTube en estos momentos es el deber de tener unas normas internas en un determinado sentido, es el deber de dar a los usuarios la posibilidad de denunciar ciertos contenidos, es el deber de dar a los usuarios la posibilidad de cuestionar decisiones en materia de contenidos que pueda haber adoptado YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones más bien de estructura, ¿no? Pero no de, de contenido propiamente dicho. ¿Cómo se va a articular eso? Bueno, eso es muy complicado, porque una cosa son los principios de la directiva y otra cosa es ver cómo un regulador puede verificar si en un momento dado una plataforma como YouTube tiene ese tipo de mecanismos en marcha y hasta qué punto estos mecanismos son adecuados o no. En estos momentos hay en Europa un proceso de discusión de la transposición de la directiva. Evidentemente, todo el mundo está mirando a Irlanda, porque será la ley irlandesa la que acabe regulando esta cuestión para toda Europa. En estos momentos, Irlanda todavía no ha traspuesto la directiva. Estamos ya fuera de plazo y ayer, precisamente, la Comisión Europea informó de la apertura de un procedimiento de infracción contra 23 Estados miembros de la Unión Europea, más el Reino Unido, por no haber traspuesto todavía la directiva de servicios audiovisuales dentro del término establecido, lo cual ya evidencia pues, el tipo de dificultades que estamos afrontando a la hora de elevar a la norma concreta este tipo de cuestiones. Bien, este es un recorrido muy rápido, teniendo en cuenta el tiempo limitado que tenía, sobre cuáles son, yo creo, que los grandes temas y los grandes interrogantes en este momento en esta materia, y yo espero, en todo caso, que podamos tener ocasión de perfilar y discutir un poco más los detalles de alguna de las cuestiones a las que solo he podido apuntar a lo largo del debate. Muchas gracias y enhorabuena, feliz cumpleaños de nuevo. Déjenme que tengo que... Hola. Muchas gracias, Joan, por tus palabras. Bueno, nos has repuesto desde el punto de inicio, ¿no? La piedra va a ser que respecto a la libertad de expresión, que justifica nuestra actuación en regulación de medios, ha precisado la importancia de diferenciar conceptualmente lo que es el medio de transmisión, y entre los medios de transmisión e Internet, que esta revolución cuántica equivalente solo a la de Gutenberg, y esto, la diferenciación entre los medios de transmisión y los medios de comunicación, la importancia de avanzar hacia una regulación uniforme de los medios respecto de los emisores, diferenciando responsabilidades entre el emisor y la plataforma, y nos ha enunciado los desafíos de futuro, yo diría de futuro presente o de futuro contingente, respecto de la necesidad de abordar regulación de plataformas, de las plataformas digitales, de Internet. Y tomamos con especial nota la experiencia de las directivas europeas, que tú también conoces. Te invitamos, Joan, a que permanezcas vinculado a nosotros para participar en la ronda final de preguntas. En este minuto vamos a hacer un receso de 15 minutos, de manera de preparar el siguiente módulo, que es el panel de expertos. Nos vemos entonces en 15 minutos, siendo las 10:30 horas en territorio continental central chileno.
Bueno, estamos de vuelta. Les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos que hayan permanecido con nosotros. Les damos la bienvenida también a quienes se han incorporado durante este tiempo de pausa virtual. Y estamos otra vez aquí en nuestra mesa en el Consejo Nacional de Televisión, celebrando nuestros 50 años de existencia con este espacio de reflexión. Nos corresponde en este momento dar inicio al panel de expertos que hemos titulado Escenario Actual de la Comunicación para las Políticas Regulatorias del Futuro. Tenemos ya en nuestra pantalla, por supuesto, a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, a Roberto von Benevitz, abogado y asesor del Consejo, que le corresponde en esta ocasión también moderar esta mesa. Vamos a presentar y agradecer la presencia de don Nicolás Flores. Él es director de estrategia de la Ofcom, el organismo regulador de Inglaterra, y también darle la bienvenida y agradecer a Hernando Rojas, que es director de la Escuela de Periodismo y Comunicación Medial de la Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos. Muy bienvenidos. También se han incorporado y se van a incorporar después de la presentación de nuestros dos invitados, los dos primeros expositores, Francisco Carvajal y Joan Barata. Así es que vamos a dar inicio. Tengo que decir que hemos recibido algunas preguntas de ustedes a través del chat. Las tenemos aquí en la mesa, las vamos a ir entregando una vez que Nicolás y Hernando hayan presentado y puedan iniciar esta conversación y este debate. Vamos a iniciar con Nicolás Flores. Como les dije, él es director de estrategia de la Ofcom. Sin más, Nicolás, te vamos a pedir que tú enciendas tu micrófono, a los demás participantes que mantengan su micrófono apagado. Ahora vamos a dar el paso para que continúen conversando. Adelante, Nicolás. Hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, muy bien, perfecto. Hola. Un gusto estar acá. Voy a hablar brevemente sobre regulación en Internet o de Internet. Voy a partir por hablar un poco sobre el contexto en el cual surge la pregunta de la regulación de los contenidos, en el contexto específicamente de Ofcom, de nuestro trabajo en general en comunicaciones. Y después voy a hablar un poco más específicamente sobre la regulación de contenidos. Realmente no tengo mucho que añadir más allá de lo que ha dicho Joan Barata, que ha sido realmente muy útil. Pero lo voy a hacer muy, muy brevemente. Partiendo por introducirnos, presentarnos a Ofcom, nosotros somos el regulador de comunicaciones del Reino Unido. Este organismo se creó hace casi 20 años con la fusión de muchos reguladores que existían previamente, entre ellos el de telecomunicaciones y dos reguladores de televisión. Desde entonces también hemos adquirido responsabilidad sobre servicios postales y últimamente algunos aspectos de Internet, que voy a entrar en un minuto. En ese momento, estamos hablando de la ley que nos creó fue por el año 2002, la gran idea era la idea de la convergencia. Principalmente en ese momento, el pensamiento era el mundo de las redes y el mundo de los contenidos se están haciendo cada vez más difíciles de distinguir. Era el momento de que estaba entrando, creándose la televisión digital en este país. La televisión de pago se estaba convirtiendo en algo muy importante. Y los propietarios de uno o de la otra a veces eran lo mismo. Entonces parecía cada vez más como que era un espacio que había que abarcarlo en su totalidad, más que como dos espacios separados. También somos convergentes en el sentido de que nuestras responsabilidades cubren ya, por un lado, asuntos como lo que llamaríamos políticas públicas, es decir, lo que es bueno que los consumidores deban tener acceso a ciertos contenidos, de que ciertos servicios debieran existir, etcétera, como por ejemplo la BBC. Pero también somos un regulador de competencia.
Es decir, nosotros tenemos autoridad para regular abusos de competencia o varios aspectos de la competencia, de la libre competencia en nuestros mercados. Y también somos el regulador del espectro en este país. Los servicios en línea, de internet, digamos, han entrado en nuestras responsabilidades lentamente. Esto empezó con la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales en el 2010, que introdujo un nivel de regulación para servicios, como televisión, es decir, servicios no como YouTube, sino que servicios como del tipo de Netflix, etcétera. También los servicios de los mismos radiodifusores que ofrecen servicios para ver en línea. Eso introdujo un nivel de estándares de contenido, de los cuales nosotros fuimos responsables para los servicios basados en el Reino Unido. Esta directiva fue actualizada en el 2018, en la cual se introdujo ciertas responsabilidades para las plataformas de compartir video, es decir, plataformas como YouTube, Vimeo, etc. Eso en este país entró en vigor este mes, primero de noviembre, así que desde ahora somos el regulador oficial de ciertas plataformas que están basadas en el Reino Unido. Esto está en el contexto de ciertas, varias otras áreas de política pública que tienen que ver con Internet, en las cuales nosotros tenemos algún envolvimiento. Neutralidad de red, por ejemplo, por supuesto. Todo el tema que mencionaba Joan Barata, que es muy importante, de la responsabilidad legal de las plataformas, no es algo en lo que estemos actualmente involucrados, pero es parte del debate general sobre la regulación de las plataformas, por supuesto. Existe la regulación sobre la privacidad y protección de datos, GDPR, que hay un regulador separado para eso, pero que trabajamos muy, muy estrechamente con ellos. También como regulador económico de comunicaciones, estamos involucrados en discusiones sobre el futuro de la legislación económica que va a regir sobre, entre otras cosas, las plataformas. Y también ciberseguridad y otras áreas. Ahora, entrando más específicamente en el debate actual sobre regulación de contenidos. Esto lleva muchos años en este país como debate. Quizás un punto crítico fue un comité del Parlamento hace aproximadamente 2-3 años que publicó un informe muy importante en el cual, esto en parte motivado por el debate sobre las noticias falsas y otras cosas, que hizo un llamado a que el gobierno legislara para regular las grandes plataformas en cuanto a contenido, y específicamente dijo Ofcom debería estar en capacidad de aplicar todo lo que ha aprendido a través de regular la televisión y usarlo en este nuevo contexto, en el contexto de las nuevas plataformas. Eso fue seguido de 2 consultas oficiales del gobierno sobre cómo proceder al respecto. El proceso todavía no termina. El gobierno está cercano a entregar sus opinión no es la palabra, pero su posición oficial al respecto. Pero ya ha dicho públicamente que es de la opinión, salvo que haya, lo cual no es definitivo, pero es de la opinión preliminar de que Ofcom va a tener las responsabilidades relevantes. Otra cosa importante del debate es, en general, y esto no es blanco y negro, pero se ha enfocado en general el debate a asuntos, plataformas con contenido aportado por los usuarios, más que Internet en general,
no todos los contenidos, sino que estamos hablando principalmente de interacciones de usuarios, acciones de usuarios, contenidos aportados por usuarios. No es blanco y negro, y exactamente la definición está un poco en flujo. Como decía Joan, hay mucho que se mezcla acá. El debate incluye esta noción de que hay contenidos que son nocivos, algunos de los cuales son legales, algunos de los cuales son ilegales. Y ambos, la regulación de alguna forma va a tratar de hacerse cargo de ambos problemas, lo cual no quiere decir que se vayan a prohibir necesariamente contenidos, pero se va a tratar de instar a las plataformas a tomar ciertas acciones al respecto. Esto es sumamente complicado como problema político, no político, de problema de diseño de política pública, en gran parte porque puede entrar en conflicto con cosas como la libertad de expresión, con lo cual es un área que hay que entrar con mucho, mucho cuidado. Y otra cosa que es sumamente importante es tener evidencia. No solamente debatir sobre preocupaciones que uno pueda tener, pero realmente tener evidencia dura sobre qué está pasando en terreno, qué está viendo la gente, qué impacto tiene sobre la gente, qué piensa la gente al respecto. Nosotros hemos invertido mucho en los últimos 4 años en eso y publicamos una gran cantidad de evidencia. Un par de hitos clave en el debate a lo largo de los años. Hubo un grupo de académicos que publicaron una serie de papers a título de ellos. Ellos trabajan con una fundación que se llama Carnegie Foundation, con recomendaciones sobre lo que se debería hacer, que han tenido mucha influencia. Ellos se llaman William Perrin y Lorna Woods. Y su idea principal era que a las plataformas habría que concebirlas como un lugar donde hay riesgos. Tal como uno podría pensar en la vida real en un parque donde hay juegos donde los niños se pueden caer y dañar. O un lugar de trabajo donde un empleado se puede tener un accidente laboral. Entonces, dado eso, las plataformas deberían tener ciertas responsabilidades legales, no de eliminar completamente todo lo nocivo, sino que de hacer todos sus mejores esfuerzos para minimizar el riesgo de daño. Nosotros, más o menos en el mismo marco de tiempo, publicamos un paper en el cual nosotros pusimos a grandes rasgos lo que nosotros pensábamos debían ser principios clave en la regulación, en el diseño regulatorio. Número uno, notamos que era clave hacerse cargo de la asimetría importante que hay entre los medios tradicionales y los nuevos medios en cuanto al nivel de riesgo que los usuarios tienen. Y esto es un espectro desde la televisión tradicional, que es donde hay más protecciones. Los nuevos medios más que tienen cierta regulación, como acá, como por ejemplo Netflix, y medios como las plataformas como YouTube, que tienen mucho menos regulación. Pero también dijimos, esto no es tan simple, y ciertamente no se trata de llegar a este nuevo espacio con la mentalidad que uno trae del viejo mundo de la televisión, y aplicar los mismos criterios, por muchas razones. Entre ellas, la cantidad, el volumen de contenidos que existen acá es absolutamente incomparable, ¿no? No me acuerdo las cifras, pero son, no sé, millones de videos que se suben diariamente. El otro hecho fundamental es que mucho de este contenido viene de miembros del público. Son ciudadanos que están poniendo su opinión, aunque sean cosas a veces que parezcan terribles, pero es otra cosa, es una cosa muy distinta en una sociedad civil. Otra cosa importante es que estamos hablando de empresas globales y hay que preguntarse con cuidado hasta qué punto uno puede hacer regulación a nivel nacional en esto. Y también lo que mencionaba antes, la libertad de expresión, que,
que hay que tener cuidado en no sacrificar eso. Como dije antes, en este momento el debate como se ha dado a lo largo de los dos años, nosotros pusimos esos pensamientos, el gobierno ha hecho dos consultas públicas, está pronto a publicar su opinión final. Luego de eso esperaríamos legislación en los próximos años. Voy a terminar con eso. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Evidentemente, desde Gran Bretaña están muy adelantados en relación a la situación preferencial chilena. Ustedes asumieron los desafíos de convergencia con tal de comienzos de los 2000, 2002. Chile todavía tiene una legislación que data de la década de los 80 y de los 90, que ha pues vivido gracias a la neutralidad tecnológica que es el germen de su eterna juventud, pero también tiene el síndrome de su decadencia, obsolescencia progresiva, que es una legislación preconvergente, que ya está en situación de una tensión probablemente terminal. Es muy importante la experiencia de ustedes en la incorporación progresiva que han hecho a través de la función de distintos reguladores, de una visión integrada de regulación, la forma en que se valoró en Inglaterra la experiencia regulador de televisión como el más idóneo para regular los otros contenidos, y particularmente contenidos en línea. Y agradecemos especialmente lo que nos aporta respecto a los desafíos que ustedes ya se están planteando, de habiendo ya recorrido 18 años de la conformación de la OFCO, respecto del diálogo que hoy está abierto con esos desafíos de diseño de política pública, que sin duda son los nuestros propios. También en esta aldea global, donde hoy estamos conectados simultáneamente en distintas latitudes y con niveles de penetración de servicios en Chile muy importantes, donde lo que resta es modernizar la regulación, precaviendo respecto a la libertad de expresión. Dicho esto, lo que nos corresponde ahora es presentar a don Hernando Rojas, que es el segundo de nuestros expertos en este segundo módulo para conocer su ponencia. Le comento que se están recibiendo todavía en el chat preguntas, las que vamos a formular a nuestros cuatro invitados simultáneamente al término de este segundo módulo. Y hay unas preguntas muy interesantes, incluso algunas que hacen agradecimientos particulares a cada uno de los expositores, de manera que parece que la mitad de ustedes los están siguiendo como influencers en la red. Quiero presentar a don Hernando Rojas, que es director de la Escuela de Periodismo y de Comunicación de Masa de la Universidad de Wisconsin, Madison, y es investigador de la comunicación política, experto en percepciones de las audiencias, influencia de los medios y relación entre los medios de comunicación y gobernanza democrática. Don Hernando, bienvenido. El micrófono está a su disposición. Bueno, muchas gracias. Contento de estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer una breve presentación que seguramente es un poco diferente a lo que hemos venido escuchando hasta el momento. Yo no soy un experto en regulación. Entonces, mi mirada es un poco más desde el punto de vista del escenario actual de la comunicación y algunos de los retos que ya se han venido planteando y posibilidades de regulación hacia el futuro. Quiero empezar entonces por recordarnos, y por qué es importante la regulación en medios. Y lo quiero hacer utilizando un pequeño video sobre los efectos de los medios. Y con esto no quiero volver, digamos, como a las teorías de pánico sobre los efectos distópicos de los medios, pero sí reconocer que los medios de comunicación tienen efectos importantes sobre las personas y es por ello que se hacen todos estos esfuerzos regulatorios. Les quiero mostrar este video. Now, we do what's called the open field.
¿qué busca ver el efecto de la sobreestimulación mediática, en este caso sobre ratones? No experimentamos con personas, por supuesto. Entonces, estos son ratones, los que ustedes están viendo en pantalla, son ratones a los cuales en el grupo de control son ratones, llamémoslos normales, mientras que los del grupo experimental son ratones a los que se les ha puesto a ver televisión desde muy pequeño, luces, imágenes, sonidos, muy similar a lo que sería un programa de televisión, para ver cómo afecta eso su comportamiento. Este es el primer efecto de su comportamiento. En la izquierda de la pantalla vemos al ratón normal. El ratón normal es un ratón que navega los espacios por las esquinas, digámoslo así. Los ratones son presas y por lo tanto suelen no atravesar un espacio por la mitad del espacio, sino que van por las paredes de los espacios. Pero miren ustedes lo que pasa con el ratón que digamos hemos convertido en adicto en la televisión. Por una parte se vuelve hiperactivo, o sea, miren la diferencia de los patrones, y por otra parte pierde un poco el miedo al centro del espacio y empieza a recorrer el espacio de una manera completamente diferente. Más allá de este cambio en el tema del espacio y de cómo manejar el espacio, estos ratones que han sido sujetos de, digamos, de ver televisión, cambian su forma de interactuar con los objetos. En este experimento lo que nos están mostrando los experimentadores es cómo se comporta un ratón frente a un objeto que ya conoce, un objeto que le es familiar, versus un objeto que no conoce, un objeto nuevo, y cómo su comportamiento cambia si es uno de estos ratones que ha estado expuesto, digamos, a la televisión. En la izquierda, vemos el ratón normal, llamémoslo así, el ratón que no ha visto televisión, y allí vemos que el objeto que es familiar le produce un poco de atención, pero más su atención está concentrada en el objeto nuevo. En cambio, miren el ratón de la derecha. El ratón de la derecha, que sería el ratón que ha visto mucha televisión, el objeto nuevo le produce menos curiosidad, le produce básicamente la misma curiosidad que el objeto que le es familiar, pero los dos objetos en general le producen menos curiosidad. Y esto entonces, digamos que es un interesante ejemplo de la cantidad de efectos mediáticos y la fuerza de esos efectos mediáticos sobre las personas. Con niños no se hace este tipo de experimentos, pero digamos que mirando estudios longitudinales sobre cómo afecta la atención de un niño el hecho de estar expuesto a muchas horas de televisión y a ciertos tipos de televisión, sugieren también efectos importantes. Y de allí la necesidad de regulación. Ahora, yo quiero hablar hoy de cuatro características del entorno comunicativo que tienen que ver entonces con esas necesidades de regulación. La primera tiene que ver con la aceleración. La aceleración de la vida, la aceleración de los ritmos de la vida, y no se me ocurrió un mejor ejemplo de aceleración, en este caso político, de la situación en Chile de hace algunos meses. Aquí tenemos al presidente Piñera en octubre 10 del 2019, haciendo un diagnóstico sobre la situación de Chile y la estabilidad de la democracia en Chile, octubre 10 del 2019, este es octubre 18 del 2019, 8 días después, este es octubre 25 del 2019, y en noviembre, en noviembre 15, unos días después, se inicia un proceso de asamblea constituyente. Esta aceleración se ha dado en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la vida política y de la vida de los medios. Y esto genera una serie de retos importantes en términos de regulación y una serie de retos importantes en términos de prácticas. Los que sean periodistas entre ustedes, pues reconocerán ese cambio entre el ciclo de noticias de las 24 horas al ciclo de noticias permanente, ¿cierto? En el cual permanentemente hay un flujo de noticias. Y estos ciclos, esta aceleración, nos genera retos importantes. En el pasado, por ejemplo, los medios trataban de hacer la verificación de datos antes de publicar los contenidos. Hoy en día, la mayor parte de los esfuerzos de verificación de datos suceden después de que los contenidos están publicados, y eso en parte por esta aceleración de la que vengo hablando. La segunda característica que ya algunos han mencionado tiene que ver con el tema del paso de lo lineal a la red. Digamos que muchas de las estructuras gubernamentales fueron pensadas y diseñadas para una comunicación que era bastante lineal y jerárquica, o sea, había un centro y ese centro se transmitía, ¿cierto? Y hoy en día tenemos esta comunicación en red en la cual no hay centro, por supuesto que hay
actores, hubs que son importantes, pero como decía Nicolás, hay una serie de asimetrías y de características distintas de quiénes pueden ser o quiénes son hubs dentro de estas redes de comunicación. Algunos de ustedes ya conocerán a Charlie D'Amelio, algunos de ustedes no la conocerán. Charlie D'Amelio tiene 100 millones de seguidores en TikTok. Por otra parte, Charlie D'Amelio es una persona de 19 años. Entonces, digamos, cuando pensamos en regulación, estamos haciendo regulaciones que van a afectar a la plataforma, a los usuarios de la plataforma, a los usuarios de la plataforma que como yo puedo tener 50 seguidores y a Charlie D'Amelio que tiene 1 millón de seguidores. Entonces, ¿cómo, digamos que este reto de la distribución en red y la emergencia de estos actores que no son necesariamente actores corporativos, que no son necesariamente actores gubernamentales, pero que tienen la posibilidad también de tener una gran influencia dentro de los contenidos mediáticos que se distribuyen en red, se nos vuelven un reto bastante importante. Tercera característica que ya también se ha mencionado tiene que ver con la desinformación y los grandes flujos de información falsa, noticias falsas, campañas estratégicas de desinformación. Les quería recordar algunos de los estudios recientes sobre el tema. En el lado izquierdo de la pantalla les estoy mostrando unos datos sobre un estudio de Facebook en la campaña electoral norteamericana del 2016, que nos muestra cómo a medida que la campaña iba progresando, el grado de lo que llaman en Facebook engagement, es decir, qué tanto interactúo yo con las noticias en Facebook vía likes, vía shares, las noticias falsas hacia el final de la campaña están teniendo más interacción que las noticias que vienen de, digamos, medios tradicionales. En un artículo que apareció recientemente publicado en la revista Science, también nos muestran cómo mirando Twitter y por un periodo de 10 años en Twitter y comparando las noticias que son verdad versus las noticias que son falsas, estos investigadores hacen algo que es interesante y es que toman como base de qué es verdad y qué no es verdad, si ha habido un fact check o una verificación de datos sobre esa noticia y cuál ha sido el resultado de esa verificación de datos. Entonces, asumiendo que los verificadores de datos han hecho su trabajo bien, este estudio nos muestra cómo las noticias falsas se difunden más rápidamente, llegan más lejos que las noticias verdaderas. Entonces, este se constituye también en un gran reto desde el punto de vista regulatorio. También se ha mencionado cómo es un reto además porque las fronteras nacionales de regulación pueden no ser eficaces en la medida en que pueden ser campañas orquestadas desde otro país o que pueden estar siendo orquestadas dentro del país, pero que, digamos, se alojan en servidores de otros países. Entonces viene una serie de problemas de derecho internacional y de capacidad real de regular este tipo de información, más allá del problema de que apuntaba Nicolás, de la deseabilidad de la regulación y hasta dónde llega la regulación sin estar infringiendo, digamos, temas de libertad de expresión y de diferencias de opinión. Y finalmente, el cuarto punto que quería hacer relevante es un contexto bastante generalizado de desconfianza institucional y en particular desconfianza hacia los medios y por ende también hacia las entidades que regulan la actividad mediática. Aquí les estoy mostrando unos datos de Ipsos del 2019, precisamente sobre confianza en diferentes países en televisión y radio, hacia la mitad de la parte, digamos, media-baja de la tabla está Chile. Vemos que hay, en general, muy poca gente que realmente tiene mucha confianza en los medios de televisión y radio, en el caso chileno. Hay algunos países, llama la atención en esta tabla, que hay algunos países como Arabia Saudita, como China, donde hay mucha confianza en los medios. Sin embargo, son países que normalmente no consideraríamos como países donde hay mucha libertad de expresión, ¿no? Entonces, aquí hay una asimetría también interesante entre el tema de confianza y entre el tema de libertad.
Hablo de este tema de confianza, un poco podríamos usar la metáfora futbolística del árbitro. Es decir, si yo no confío en el árbitro, desnaturalizo el partido, ¿cierto? Porque ninguna decisión que el árbitro tome para mí va a ser justificada y en ese sentido, digamos que empieza a cambiar la naturaleza del deporte. Entonces, este tema de la desconfianza generalizada en las instituciones, más fuerte en algunos países que en otros, es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de este contexto de regulación. Para terminar, quiero proponer algunas posibles indicadores de lo que sería una gestión reguladora. Normalmente la gestión reguladora pues tiene una serie de indicadores internos a sus procesos y a la transparencia de sus procesos. Aquí les quiero proponer algunos indicadores que tendrían que ver más con el impacto de estas agencias reguladoras sobre la sociedad. Voy a hablar solamente de dos ejemplos. El primero que quiero hablar es sobre polarización y en particular el tema de la polarización afectiva, es decir, esta creciente en algunos países animadversión contra personas que pertenecen a un grupo distinto al mío o que piensan diferente a como yo pienso. En algunos países, como es el caso norteamericano, ha habido un gran incremento de este tipo de polarización en el cual las personas no necesariamente piensan de una manera más extrema de lo que pensaban antes, ni sus posiciones se han hecho más extremas. Sin embargo, a las personas que son del otro partido o que son de otro grupo social, las quieren menos de, sí, las quieren menos de lo que solía ser en el pasado. En este tema de la polarización, no es un tema universal, y aquí les estoy mostrando 9 países, mirándolo desde una perspectiva longitudinal, un estudio publicado también recientemente. En la fila de arriba tenemos países como Estados Unidos, Canadá y Suiza, donde ha habido una polarización creciente, afectiva, una polarización afectiva creciente de las sociedades. Mientras que en la fila de abajo, Noruega, Suecia, Alemania, son países donde hemos visto una despolarización afectiva. Es decir, que con el paso del tiempo las personas en estos países están menos polarizadas. ¿Por qué me parece importante esta tabla? Por dos motivos. Uno, porque nos muestra que no es un tema de destino digital, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que no es que las nuevas tecnologías, ni las plataformas, ni los nuevos medios polaricen a las sociedades, pero en algunas sociedades sí se produce polarización. Me llama mucho la atención que estos países de la fila de abajo donde hay despolarización son los mismos países que Hallin y Mancini identifican en su tipología como un sistema de medios corporatista. Entonces pienso que uno podría empezar a decir, bueno, ¿cómo el sistema de medios está afectando la polarización de mis ciudadanos? Y sistemas de medios como el norteamericano, que están, pueda que no causando la polarización de los ciudadanos, pero sí permitiendo la polarización de los ciudadanos, podrían ser tomados como un indicador de gestión del sistema de medios en un país determinado. Pongo un segundo ejemplo que puede ser un poco más controversial y que tiene que ver con la participación, en este caso específico, de protestas y en Chile. Esto es un trabajo que hice con algunos colegas chilenos, y básicamente es un modelo estadístico, no voy a entrar mucho en los detalles del modelo, es un modelo estadístico que controla por características demográficas, la calidad de la vivienda de uno, bajo la lógica de, bueno, la protesta puede estar generada por el hecho de mi propia disatisfacción con mis condiciones económicas. Le agregamos después una serie de cosas subjetivas, como a qué clase social pertenezco yo, cómo va a ser la vida de la próxima generación. Le agregamos después una serie de temas de identificación partidista, polarización, estoy satisfecho o no estoy satisfecho con la democracia. Y finalmente ponemos dónde se informa usted. Y en el caso chileno vemos que las personas que se informan por periódicos, controlando por todas estas otras cosas, tienden a participar más en protestas. Las personas que se informan por televisión tienden a participar menos en protestas. Las personas que se informan por redes sociales y plataformas tienden a participar más en protestas. Entonces, me parece que tratar de entender estas correlaciones y por qué van en direcciones contrarias se vuelve parte de la lógica de entender
la gestión, digamos, de la regulación. Uno podría pensar, bueno, esto no debería estar relacionado. Digamos que como hipótesis yo podría decir, no debería haber una relación en si yo me informo por televisión o por prensa, en si yo participo más o participo menos. Y ustedes que son expertos en Chile podrán tratar de entender cuáles son las diferencias entre la televisión chilena y la prensa escrita chilena que generan este tipo de patrones. Pero digamos que uno podría, como hipótesis, sostener que una televisión, digamos, pública, robusta, no debería estar relacionada con que uno participe o no participe en una protesta. Deberían ser otros los factores y no el lugar donde uno se informa. Estoy sugiriendo entonces que este tipo de indicadores podrían convertirse en una fuente importante de información para entender la gestión del regulador. El reto, por supuesto, es crear entornos comunicativos que representen a la sociedad en su conjunto. Y estoy convencido, esto es una, no tengo, esta es una hipótesis también, estoy convencido de que para lograr esto, no podemos pensar solamente en los gobiernos y en las plataformas, sino que tenemos que pensar en los ciudadanos. Me parece poco probable que podamos construir un sistema de regulación que no implique también autorregulación de los ciudadanos en el momento de distribuir o corregir las informaciones que están circulando en medios. Eso es lo que tenía preparado para ustedes y ahora con mucho entusiasmo responder las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Hernando, por tu presentación. Y el video que nos exhibiste es una muy buena muestra de lo que es la realidad, la conformación de la realidad mediática, donde los individuos forman la comprensión de la vida por lo que señalan los medios, más que por sus apreciaciones vitales directas. Y eso, bueno, hay una larga literatura respecto a lo mismo. Pero dentro de esa responsabilidad de los medios, mirando especialmente por el pluralismo, no se reconoce de la responsabilidad también del mundo periodístico respecto de informar y no desinformar, lo que nos llega a los fake news, no ligado al mundo del periodismo, sino que los ciudadanos como emisores anónimos, con el severo daño que tiene eso para la democracia. Y esta es la experiencia, lo que sucedió primero en Alemania con su legislación, luego con la francesa, y lo que se sigue discutiendo y lo que nos señaló también antes Nicolás. Muchísimas gracias. Ahora lo que viene es una ronda de preguntas donde vamos a invitar a incorporarse a Francisco y a Joan. Tenemos un conjunto enorme de preguntas, dado el tiempo hemos seleccionado algunas. Primero, por cortesía, tenemos que agradecer a don Ángel García Castillejo, el abogado experto en libertad de expresión, que fue consejero de Mercadores con Telecomunicaciones en España, que le agradeció la invitación y manda especial saludo a Joan Marara, probablemente por algún vínculo correlacional. Don Fernando Acuña pregunta directamente a don Francisco Carvajal, está muy interesado en las estadísticas respecto de lo que nos señaló la medición de audiencias chilenas. ¿Cuántos minutos diarios consumen los chilenos en televisión abierta en 2019 y cuántos consumieron en el 2020? Si es posible contar con ese dato. Sí, claro. En el 2019 los chilenos en promedio consumieron 5 horas y media de televisión al día. En el 2020, a noviembre, a la fecha, digamos, sin contar con los indicadores de diciembre, el promedio va en 6 horas y media. Estamos hablando de cerca de 61 minutos de incremento en consumo de televisión entre el 2019 y el 2020. Claramente hablamos de un año con características muy particulares, pero sin lugar a dudas es el indicador que nos habla, como lo decía hace un rato, de la fuerza del medio. Francisco, también para ti, en relación a lo que acabas de responder, otra pregunta. Dice, ¿por qué los canales hablan de crisis en Chile si tienen tan alto número de visionados? ¿Cuál es, claro, este es un tema álgido y complicado, pero mira, es la paradoja, ¿no? En el momento en el que hay mayores niveles de audiencia, mayor conexión e identificación con la televisión,
hay una crisis económica a nivel general de consumo y de otros aspectos. Y cuando se habla de crisis, pues evidentemente los presupuestos de marketing se ven muy afectados y muchos anunciantes lo que hacen es cortar sus inversiones en publicidad o en televisión. Y nada más equivocado, en momentos de crisis, solo para darles un número, el 96% de los consumidores latinoamericanos, según nuestros estudios, dicen que las marcas deben seguirse anunciando y deben seguir estando presentes en la pantalla de televisión. Y más que eso, cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, la crisis global de 2007-2008 y ahora la crisis del coronavirus, las marcas que están presentes en la mente del consumidor a través de su estrategia publicitaria se recuperan 9 veces más rápido que aquellas que suspendieron su actividad publicitaria. Y aquellas marcas que suspendieron su actividad publicitaria les va a tomar 21 meses de inversión posterior a la crisis para recuperar los valores de top of mind, de ventas, de posicionamiento que tenían previo a la suspensión de la actividad publicitaria. Entonces, es un momento de oportunidades en el que hay niveles de audiencia altos, hay oferta programática interesante, los contenidos se han conectado con las audiencias y pues evidentemente hay presupuestos que se han congelado, pero es una gran oportunidad para las marcas invertir, relacionarse y generar un vínculo fuerte con sus consumidores. Muchísimas gracias. Tengo una consulta directa para Nicolás. Los efectos del Brexit, pregunta desde la perspectiva del regulador Ofcom. ¿El Brexit va a afectar la regulación de la comunidad en todos los desafíos que ustedes están asumiendo y van a seguir asumiendo? Tengo un tanto político, así que no me voy a meter mucho ahí. Pero por supuesto, gran parte de la legislación que actualmente rige en este país sobre lo que mencionaba, por ejemplo, la regulación de servicios como Netflix y ahora también de plataformas de compartir video, emana de directivas europeas. Todo eso va a seguir en vigor más allá del Brexit automáticamente, pero de ahí se abre la pregunta de qué país, qué camino va a seguir este país por su parte. Todo lo que decía, lo que hablaba yo sobre regulación de contenidos en plataformas, eso es a nivel nacional. También, como también decía, en muchas cosas existe el desafío de actuar a nivel nacional, a veces no es lo más efectivo si no estás en cierta coordinación con otros países. Y nosotros tenemos mucha coordinación y mucho diálogo activo con todos los reguladores de Europa constantemente. Muchas gracias. Hay una pregunta que está, hemos unido dos preguntas, que están dirigidas tanto a Nicolás como a Joan. Creo que en parte ya fueron atendidas en sus respectivas presentaciones. Y se unificó así la pregunta. Dada la importancia de la televisión, y particularmente en la experiencia chilena, como ha referenciado al inicio Francisco y lo ha reiterado, dada la importancia de la televisión, ¿debe haber una regulación especial para la televisión por su masividad, por sobre otros distribuidores de contenido, o más bien habría que apuntar hacia una regulación única de los medios de comunicación, considerando las entidades empresariales y los ciudadanos como emisores de contenido? Se las dejo formular a ambos. No sé si Joan, tú la puedes tomar primero. Sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que la regulación diferenciada de servicios continúa teniendo sentido y de hecho es la experiencia comparada, ¿no? Es decir, por ejemplo, los medios escritos, ¿no? No están sujetos a regulación, generalmente están sujetos a autorregulación, al menos en los países en los que existe una protección consolidada de la libertad de expresión. Se entiende, por ejemplo, y en el Reino Unido precisamente hubo una discusión sobre esta materia, ¿no? Pero que en principio son
los comités, los digamos consejos de prensa, los que en referencia a los medios escritos tienen que regular, ¿eh? Ese es el sistema. Y aquí lo que habría que destacar es que lo que no podríamos hacer, por ejemplo, sería regular distinto un medio escrito en función de si se imprime en el papel o se publica online. ¿No? Es decir, yo creo que si es escrito y hay que regularlo de la misma forma, ¿no? Y generalmente lo cierto es que la televisión y el conjunto de lo que se consideran servicios audiovisuales están sujetos a una regulación específica. Eso es cierto, ¿no? Una regulación específica que se fundamenta no ya en el uso del espectro, ¿no? Porque no siempre se usa el espectro, sino en su particular impacto, en el pluralismo, en la libre formación de la opinión pública, en el hecho de que la publicidad resulta particularmente invasiva y, por lo tanto, hay que limitar los tiempos de publicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la existencia de una regulación específica de la televisión entiendo que continúa estando justificada sobre la base de los aspectos que he dicho, pero siempre habrá que sujetarla a un test de necesidad y proporcionalidad. Es decir, de entre todas las regulaciones posibles, habrá que buscar aquella la cual, siendo efectiva, la cual, protegiendo los derechos que tiene que proteger, supone un grado menor de interferencia en el derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias, Joan. No sé si alguno de los otros panelistas quiere aportar respecto a esta pregunta y respuesta. Nicolás, ¿quieres aportar? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Creo que el tema de la proporcionalidad al final es clave quizás acá. Como decía Joan, si hay algo que es dañino en principio, da lo mismo que tecnología use para transmitirlo. Pero entra el tema de la proporcionalidad, tanto para los costos de regulación como para las empresas. En particular, si estamos hablando de una empresa nueva, innovativa, que está experimentando un nuevo modelo de negocio, que puede haber ciertos daños, pero los daños no están tan daños al consumidor, pero no están tan claros. En caso de duda, en una política más pro innovación, quizás tú no intervendrías, ¿no? Y también hay que diferenciar entre de qué daños estamos hablando, si estamos hablando de extrema violencia, por ejemplo, que quizás el criterio va a ser mucho más firme que, de contenidos, por ejemplo, de discusión política que pudiera ser de carácter controversial de alguna forma, que pudiera quizás llegar a llamarse noticias falsas o quizás incluso influencia nociva de un servicio externo. Cuando las cosas son tan poco claras, quizás hay uno debiera ser más cauteloso, pero lo digo a título personal, pero, no, pero sí, el tema de qué es proporcional hacer es clave. Tenemos un conjunto de preguntas para Hernando. Dado el tiempo, las vamos a tratar de condensar en dos puntos. Hernando, preguntan, seguramente estas preguntas están orientadas desde el lugar donde tú resides y ejerces profesionalmente. Preguntan, ¿qué importancia tiene la televisión para la vida democrática? No sé si eso está relacionado con las recientes elecciones en Estados Unidos. Y respecto a lo mismo, preguntan, ¿qué políticas públicas se pueden adoptar para evitar la polarización? Bueno, ambas excelentes preguntas y preguntas difíciles. Digamos que hay suficiente evidencia empírica que las noticias falsas contribuyen con la polarización y la lógica es que a medida que yo veo ejemplos que no son reales, pero que extreman las características de otro grupo, pues eso me lleva a tener una opinión, reduce mi opinión sobre ese otro grupo en particular. Entonces, digamos que en la medida en que uno pueda controlar la información falsa, eso va a tener un efecto importante sobre la polarización política. Creo que más que pensar en una política pública como tal, se requiere una serie de políticas públicas y creo que la más importante tiene que ver con un modelo de medios públicos robustos que verifiquen datos y que provean datos al ciudadano
digamos, de una manera más racional, si se quiere, y que sean una fuente en la que yo puedo verificar. Es decir, si yo tengo una afiliación partidista y quiero consumir información partidista, pues está bien, lo puedo hacer, pero que al mismo tiempo haya ciertas fuentes con las cuales yo pueda ir y contrastar la información que estoy recibiendo por mis redes más partidistas. Uno de los grandes retos aquí es que el modelo de negocios de muchas de estas plataformas están basadas en atención, y la atención está directamente proporcional con hacer anuncios, titulares escandalosos. Entonces, digamos que el modelo de negocios privilegia la polarización. Entonces, ¿cómo cambiar o redirigir el modelo de negocios sin entrar en un esquema de censura? Es el gran reto. Muchas gracias. ¿Agregar algo? Nicolás, adelante. Brevemente, un par de cosas. Quizás en cuanto a polarización, hasta cierto punto esto es, se trata de contenidos, hasta cierto punto va más allá de la regulación de contenidos. Muchas veces el contenido polarizante no es necesariamente información falsa, puede ser polarizante de todas formas, aunque no sea falso. Mentir en general no es ilegal, particularmente en política, así que es un tema donde la libertad de expresión es muy importante, porque es política, discusión democrática, así que es muy delicado. Hay mucho trabajo que se ha hecho, tanto por el lado académico, también las plataformas mismas, en su trabajo de combatir esto, en cuanto a enfocarse no solamente en los contenidos, sino que lo que ellos llaman actores y comportamientos. En particular, han hecho mucho esfuerzo en identificar patrones de acción de actores que están actuando en forma coordinada para manipular y para polarizar por razones políticas. Y eso en general no se trata tanto de identificar que cierto contenido es malo, sino que la persona que está detrás está jugando algún juego acá. Y quizás no es una persona, quizás es un grupo que es medio misterioso, ¿no? Y desbaratar eso, más que el contenido mismo. Pero hay mucho trabajo en eso. Muchas gracias, Nicolás. Dado el tiempo, vamos a finalizar la recepción de las preguntas. Queremos, dentro del conjunto de muchas preguntas, agradecer, entre otros, a Christopher Nidi, cuya pregunta lo pudimos incorporar, a doña Emilia Blasco, a doña María Elena y a doña Cosía, y a tantas otras personas. Comunicaciones Nuestra va a reconducir esas preguntas de manera de poder hacérselas llegar a cada uno de ustedes, para que estas personas tengan la oportunidad de seguir quitándoles el tiempo valioso que nosotros le hemos podido espolear. Muchísimas gracias desde la perspectiva de este moderador, y lo que corresponde ahora es poner cierre a este seminario con las palabras de término de la Presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo quisiera solamente terminar este seminario agradeciendo en primer lugar a todos quienes han participado en él por su generosidad, a Francisco Carvajal, a Joan Barata, a Nicolás Flores, a Hernando Rojas, porque además nos han dado una excelente perspectiva para cada uno de los problemas que tenemos que enfrentar en el futuro, porque han puesto el acento en la confianza que es necesaria que tengan los medios de comunicación como una fuente de información para las personas, pero también la necesidad de que toda regulación respete fundamentalmente la libertad de expresión. No pretendo hacer un resumen de cada una de las exposiciones de cada uno de ustedes, sino que de corazón, a nombre del Consejo Nacional de Televisión, agradecerles sinceramente la disponibilidad de su tiempo y el esfuerzo que ha significado el participar en este seminario, y para nosotros ha sido muy iluminador, y hay mucho que tenemos que trabajar a partir de las palabras que ustedes y de las exposiciones que ustedes han hecho. Así que muchas gracias a nombre del Consejo Nacional de Televisión, y esperamos poder en el futuro seguir conversando para profundizar en cada una de las áreas que ustedes han planteado desde las distintas perspectivas. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y enorme el reto que tienen. Sí, así es. Muchas gracias, Nando. Vamos a seguir hablando de comunicación con Nicolás del desafío de la OFCOM, con Joan Barata de regulación
y con Francisco siempre hablando de datos que nos muestran la importancia de la televisión en Chile y en todas las latitudes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego.